¿Te imaginas lo que puede ser encontrar a un hijo? Eso es como del porte de Bajo de Mena, ¿no? Cuando... Bajo de Mena es como 6.000 metros cuadrados. Va a ser más o menos la proporción. Pero claro, pero es que, no, es que de verdad, sí. Yo creo sí, que nadie se... imagínate lo que es vivir en una casa 6.000 metros cuadrados. Es una cosa que es... Entonces, esas dimensiones realmente, bueno, hacen muy difícil pensar que era solo para vivir. Porque yo te decía, imagínate tú encontrando, quieres encontrar a un hijo. Si a un hijo ya se le pierde en la casa de tamaño normal. Se esconde. Imagínate encontrar los Pinochet en esa casa. Viene por allá, parece. A ver, vamos para allá, todos corriendo, Monse. Parece que viene por allá Martínez. Vamos, todos corriendo. Viene por acá, mira, aquí viene. Hacé un poquitito, por favor. Por favor, ten un segundito de retraso. Por favor. Cuidado, que se van a caer, hombre. Se van a caer. Por favor. General, ¿cómo está? Estamos en vivo para la radio Bio Bio. ¿Está tranquilo? Siempre he estado tranquilo. Yo he dicho públicamente que nunca he estado sobre la ley, pero tampoco debo estar por debajo de la ley. Y hoy he venido a comparecer ante el tribunal. Y eso es lo que estoy haciendo hoy día. Sí, el señor Ricardo Martínez está llegando, ha dicho que está tranquilo, se siente inocente. Por supuesto que sí. Yo quisiera, por favor, que se van a caer. Se van a caer. Oye, me han dejado aislado. Sí, en cámara. Por favor. General, por supuesto. ¿Usted tiene por calidad de inculpado? Vengo en calidad de inculpado, sí. Yo les quiero reiterar que lo que he dicho y en la cuenta pública básicamente fue que las garantías procesales que tienen hoy día los militares activos o en retiro no son tales. No son tales porque, por ejemplo, no se nos está permitido el poder testificar en compañía de un abogado, como hoy día lo tiene el 99% de los chilenos. Y eso, ¿no es necesario militares para todos? Sí. No, no es para todos. Eso solamente para la justicia civil. Yo les reitero, muchas gracias. Yo ahora. Se habla de pasajes, aéreos, circulados, dinero. ¿Usted nunca más de dinero? Yo le quiero decir otra cosa también. Le quiero decir otra cosa, perdón. Se ha hablado sobre mi patrimonio. Mi patrimonio es legítimo. Es legítimo. Y yo les pido, por favor, que cuando se dan las noticias de este calibre, por favor, que se investigue bien. Porque se hace un daño tremendo. Un daño tremendo. Muchas gracias. ¿Usted nunca cometió delito? ¿Nunca? Mi patrimonio es legítimo. Esa fue la última declaración del general excomandante en jefe del ejército referente a la investigación que general Martínez, gracias muchachos por el apoyo del general Martínez, antes de ingresar al despacho de la ministra Romy Rutherford. Estaba citado a las 9 de la mañana, llegó a las 8:46, 15 minutos aproximadamente, 14 minutos antes de la citación, pero en sus palabras reitera varias cosas. Reitera, por ejemplo, del discurso que él realizó en la escuela militar cuando se hace la cuenta pública, donde él dice que no está siendo medido de la misma forma que el resto de los ciudadanos, que por eso él quería declarar con su abogado defensor. Venía al parecer acompañado, no sé si era su abogado, venía acompañado por alguien y ingresó rápidamente hasta los tribunales de justicia, hasta la oficina del despacho de la ministra Romy Rutherford. Conversó rápidamente, ustedes lo alcanzaron a escuchar, pero la última de sus declaraciones es quizás la que más nos llama la atención cuando dice mi patrimonio es legítimo. Sí, igual, a ver, la frase que él dice me impresionó mucho lo que dice, porque él dice, yo no estoy por encima de la ley, pero tampoco puedo estar debajo de la ley. Lo que está queriendo con esa declaración, diciendo que él está siendo sometido a un trato injusto, porque en esta finalmente normativa que tiene la justicia militar,
implica, y por eso ahora uno entiende, por eso estaba este gallito si ir a declarar o no al despacho de la ministra, implica una cosa, que por eso él dice que estoy por debajo de la ley, porque están siendo, estoy recibiendo un trato desigual respecto a todos los chilenos, porque en este caso no se me permite ir con mi abogado. Entonces, por eso él habla diciendo, yo no estoy por sobre la ley, pero tampoco puedo estar por debajo de la ley. Y si la está tratando al fondo, dice a él como un trato desigual respecto al cual tendría cualquier ciudadano del país. Ese es el argumento de del general Martínez, ¿no? Claro, lo oye, que pasa te tengo es que un reportaje aquí sobre militar, la casa increíble. Y en la forma... Perdón. Pero mira, muy breve, Monse, de lo que tú decías y de lo que explica el general Martínez. Él dice que a él se le está finalmente dándole un trato distinto porque no se le, porque no va a poder ir con su abogado defensor. Pero eso es lo que establece la ley en la justicia militar. Que la ministra lo puede citar sin su abogado defensor, eso lo establece la ley, no es un capricho de Romy Rutherford. Ese es el tema. Entonces ahí es donde incurre en un error el general Martínez. Claro, no, sí, efectivamente lo que hace la ministra Rutherford es aplicar lo que establece y lo que permite la ley. No es que se está yendo por un resquicio, no, sino que claramente esto es parte de lo que... Él dice también algo importante, dice que él puede comprobar finalmente el origen de todo su patrimonio. Que revisen su patrimonio personal, alcanza a decir alguna declaración de ese tipo para que vean que efectivamente no es culpable de los cargos que se le estarían imputando, Luchito. Claro, él finalmente, por eso yo te decía que es la declaración que a mí más me llama la atención y le alcanza a preguntar, también le pregunté por ahí, pero usted está siendo investigado, cómo podemos decir a ciencia tan cierta que su patrimonio es legítimo si está en medio de una investigación? Claro, efectivamente, bueno, este es el... y yo creo que lo que políticamente también era muy complejo y es por eso que él renuncia. Porque más que renunciar para ver si iba a declarar en su casa o donde la ministra, era que, como decías tú, Lucho, era muy significativo que un comandante en jefe en ejercicio hubiese estado declarando por los cargos que se le imputan. Y de alguna manera lo que se interpreta... Declarando y detenido. Lo que se interpreta, claro, es que era como una forma de cuidar la institución, que todo esto ocurriera cuando ya no era la máxima autoridad del ejército, ¿no es cierto? Y eso es lo que se entiende al respecto. Tengo acá un reportaje sobre... Porque si uno habla de la Casa del Ocurro, de la famosa Casa del Ocurro que vivía el Club Militar, que tú, Lucho, nos contabas todos los metros que tiene, etcétera, pero la casa del comandante en jefe del ejército es una casa con una cantidad de lujo, es un tamaño, en la foto la veíamos, es una casa inmensa, de dimensiones gigantescas, con una piscina gigantesca, salones de pool, con una colección de arte impresionante. La verdad es que tiene un sector protocolar, tiene otro sector residencial. Bueno, pero ahí después les vamos a contar algunos de los detalles de esto, pero finalmente volvemos a donde está Lucho Ugalde, que está con la noticia y con lo que eventualmente se ha dicho, Lucho, cuánto podría estar declarando, cuánto tiempo podría estar declarando el general Martínez con la ministra Rutherford. Mira, las declaraciones que se han dado acá, Rodri, si podemos mostrar un poquito hacia adentro, las declaraciones que ha tomado la ministra Rutherford no han sido breves. No. Incluso podría estar todo el día o incluso podría ser más. Entonces, no es descartable para nada que pueda estar todo el día acá Ricardo Martínez, el general en retiro, y que incluso pudiese estar, no sé cómo quedará con el día sábado, no sé si a lo mejor continuará el día sábado o se toma hoy día, se corta, se reinicia el lunes. Depende de lo que le vaya a preguntar la ministra, y no va a ser corto, eso yo lo tengo muy claro, que no va a durar poco, por todos los antecedentes que tiene que consultar la ministra, y a eso se suma la probabilidad que quede detenido, porque puede quedar detenido. Recordemos que el general, el anterior comandante en jefe del ejército, también quedó detenido y salió hace muy poco, pagando una fianza. Entonces, no es descartable para nada que se pueda declarar la detención, pero lo que él esté declarando en el interior perfectamente podría estar todo el día o incluso me da la idea que hasta el lunes, separando sábado y domingo.
Así es, bueno, vamos a estar entonces a la espera de qué es lo que pase, vamos a estar a la espera de qué es lo que pasa entonces respecto a esta declaración. Se van sumando, entonces ya sería el cuarto comandante en jefe del ejército desde el regreso de la democracia que está siendo procesado entonces por tema de malversación o de caudales públicos o apropiación, especialmente de lo que son los gastos reservados. Francisco Vidal, ¿cómo está? Muy bien. De negro está. De negro, abril, primero de abril, largo marzo, enorme marzo. Ya. A ver, ¿cuál es finalmente la importancia, el significado que tiene esta comparecencia del general en retiro, Ricardo Martínez, ante la ministra Rutherford? ¿Y por qué es importante o delicado para él en su posición haber tenido que ir al despacho y no haber sido interrogado en la casa? A ver, separemos. Un criterio general es mi conducta. Ajá. Yo aplico un criterio universal, porque aprendí cometiendo errores. Ajá. El criterio universal, aquí estamos frente a un proceso judicial, se aplica la presunción de inocencia y uno emite su opinión final cuando falla la Corte Suprema. Ya. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque siendo vocero de gobierno del presidente Lago y de la presidenta Bachelet, me equivoqué. Y yo prejuzgué a tres personas.